今川北条を怒涛のごとく飲み込んだ信玄は勢いそのままに徳川領遠江へと軍を進める。武田軍は徳川家康がこもる浜松城を悠然と通過、精進して織田領に向かう姿勢を見せた。若き家康は信長への義理もあり城を出て追撃だが、これは信玄の思うツボだった。三方ヶ原の地で虎は容赦なく徳川軍に牙を剥く。だが徳川の宝、三河武士たちが必死の抵抗を見せる。武田の将、三方ヶ原の戦い。では十分控えよ。雪村、Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con Samurai Warriors 4, la batalla de Mikatagara. Pero antes, paren las rotativas, tenemos noticias frescas. Me venden caballos, caballos para todos. Los voy a comprar todos solamente por alguna especie de síndrome obsesivo compulsivo, pero solo vamos a utilizar al último. Ya digo, la última estadística es la de velocidad, lo único que me importa. Así que nuevos caballos, más marrones y parece más genérico que el blanco, que por lo menos era bonito, así que por lo tanto debe ser bueno y tal. En esta partida vamos a utilizar a Yukimura Sanada, efectivamente, ya el protagonista. Por fin, Yukimura, dos Yukimuras, doble Yukimura. Y a la sorpresa es para absolutamente nadie, Shingen Takeda. Nivel 8 ya, que tiene el desgraciado. Pero ya tengo los combos para hacer. Voy a utilizar primero a Yukimura porque es más prota, no por otro motivo. Y, importante, equipar caballos. 39, madre mía, hasta que se sale el caballo. Quítate ese caballo y ponte este caballo. Ah, cuando subes de nivel los personajes, de vez en cuando se los desbloquean más huecos para ponerse aquí. Como la verdad es que no... Espérate un momento, más experiencia. Tengo un plan. Madre mía, cómo me manejo por los menús. Voy a ponerme la velocidad aquí, porque a lo mejor me interesa utilizarlo para llegar más rápido a algún sitio. La velocidad ampliada, no sé si la de nivel 1, pero la de nivel 3 es más rápida el caballo que tengo seguro. Así que a lo mejor me cuesta menos ir corriendo de andando que no. Nada más. A la partida. Mikatagahara contra Ieyasu Tokugawa, por cierto. Bueno, ya lo habéis podido ver, ya soy en el vídeo. Y Tadakatsu va a ser aquí una cosa importante. Por cierto, mira quién tenemos aquí. Otra vez, la chica de la polémica. Efectivamente, está en la historia de Ieyasu Tokugawa, maldita sea. Por fin, al final, me acordé. Después de toda la puñetera partida, que no salía el nombre de Ieyasu Tokugawa, absolutamente ridículo. Vamos a hacer aquí la pelea con el hermanico. Las partidas ya empiezan a ser un poco más interesantes, lo cual ya digo, me da lástima que no hayan metido más partidas en la historia de Takeda, porque podían haber metido más partidas en su historia.
hubo 5 batallas de Kagona Kajima. Podían haber metido 2, una de presentación, como decir, mira, ves este Ieyasu, pues es tu rival y hay que matarlo y tal. Bueno, nos hemos librado ya de una pesa. No sé, no... Se supone que la historia de Naotora Lee mejora. Y luego es un personaje que es interesante, pero ya digo, no comenté nada. Lo comentaré en la historia, en la otra historia. Pero... lo poco que he visto de ese personaje no me gusta. Se supone que la historia mejora, pero lo han hecho un poco... que no me pega la personalidad que le han puesto con lo que ocurre en su historia. Pero bueno, nada, ya digo, no me voy a adelantar. Estábamos contra Ieyasu. Y ya digo, las partidas empiezan a ser interesantes. Ojalá hubieran metido... Hubo también unas cuantas batallas de Suruga. En una partida ayudábamos a capturar Suruga. Y... creo que se aliaban con los Hoyo. Y luego Hoyo se revela. Y en la siguiente batalla de Suruga, que es mucho tiempo después, después de la batalla la que jugamos el otro día, es contra Hoyo. O sea que podían haber cogido por ahí meter partidas a Tutiplén. Y sin embargo no. Una lástima. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Vámonos, caballo. Super nuevo, super génico, super bonico. No parece que haya que hacer nada. Ahí tengo que despejar gente, ya está hecho. Sin entaqueda, por cierto, el nuevo ataque ahora lo mostraré. Pero es que por defecto uso los cabezazos. Por defecto con sin entaqueda uso la cabeza siempre. Es una costumbre que tengo. Es súper super fea costumbre, pero es que, ya digo, es un personaje intelectual y estratega y todo eso, y tengo que utilizar la cabeza. No me sale de otra manera. Vamos a ver, nos han abierto la puerta en la que estaba esperando con Yukimura, pero han decidido cambiarse los sitios, no sé muy bien por qué. Pero vale. Vamos para allá. Si cambio de personaje... ¡Ah! Es que depende del personaje, bueno, pues ya que... Depende del personaje que esté de personaje secundario, por algún motivo. Deciden irse por una ruta o por otra, pero vale. Voy a despejar esto y ya voy con Yukimura. A ver, sois muchísimo pesados. Tengo que matar a 100 personas y no lo he hecho, tengo que hacerlo. Digo que... podrían haber metido más partidas y no han metido, no sé muy bien por qué. No les hubiera costado tampoco mucho, supongo. ¿Quién sabe? Samurai Warriors 4 Stream Legends en algún momento tendrá que salir. Aunque esta vez lo han hecho en lugar de historias individuales, historias de equipo, historias de clan. No sé de qué forma van a poder hacer un Stream Legends de este juego. Les va... van a tener que desmanarse los sesos, pero lo acabarán consiguiendo, ya sabemos. Y un Samurai Warriors 4 Empires también, que nadie sufra, ¿eh? Si alguien tenía alguna duda de que iban a intentar explotar esto lo máximo posible, que sepa que no tenga ningún miedo, vamos. Es un poco lo malo, aquí sacan expansiones y sigo picando como el primer puñetero día. Ah, y no he mostrado el R1 nunca de Singen. Es más, la excusa de Singen es que yo quería hacer el 4x4 y triángulo todo este rato y no lo he hecho, porque luego se tira en plancha... No sé, estas cosas, soy un público fácil de tener contento. Y ya digo, me han tenido... Yukimura, ¿estás haciendo algo o estás ahí perdiendo el tiempo? Porque yo juro, en el vídeo del principio, ¿sabes? Me habían dado a entender de que tenías que enfrentarte a un Tadakatsu Honda, por cierto. Y estás escurriendo el bulto un montonaco. Que quede clara la cosa. Tengo tiempo para derrotar a Tadakatsu. Quiero derrotarlo con Yukimura, ¿eh, cojones? Naotora, ha vuelto otra vez. Deja de cansinear, ya digo, ya cuando sea tu historia ya... ¡Ay! Vale, un momento, mirad el mapa. ¿Veis el mapa? ¿Veis el punto rojo que hay arriba del todo? Lo puedo poner en pausa. ¿Veis ese punto rojo que está donde Yukimura, pero arriba? Eso es un ninja. En esta misión siempre es muy típico. Vamos a hacer una cosa. ¿Ves ahí? Que te quieren asesinar y si no estás, pues va a estar un poco feo. Eso es Hanzo Hattori, que viene a dar la puñalada trapera. Debería impedirlo y tal, pero tengo tío. ¿El tiempo será para matar a Tadakatsu o el tiempo será para sorprender a Hanzo o algo? Hanzo ya ha aparecido. Es que nada más que por chupar cámara quiero matar
Cada caso no tenemos tiempo. Esto tiene que ir rápido. Tenía que ser una pelea emocionante y tal, pero no me da tiempo. La pelea... Este tío debería ser... Tengo nivel 1. Debería ser complicado matar a este hombre. El problema es que tengo los chetos del poder super especial y ya, pues, más de media vida fuera sin ningún esfuerzo en absoluto. Pues la verdad es que sí. No tengo nada en contra. Y luego la ejecución. Ya está. ¡Wow! Estos combates solían ser más difíciles, ¿verdad? Pues efectivamente. Juego, la verdad es que complicado no es. Me han asesinado. Mira, Kunoichi está aquí para defender. Buen trabajo. Puedes confiar en Super Ninja Genérico 3000. No, nunca falla. Ya me has pegado la puñalada, ¿no? Aquí se supone que sorprende al... Buen trabajo. Eso es una ejecución con arte. Yukimura, veste por ahí hacer lo que quieras, pero por esto tiene vida propia y el tío se busca los objetivos. No sé qué misión hay que hacer, así que debe ser súper importante. Pero antes quiero comprobar una cosa. Ah, vale. Con cuadrado dura más la cogida y con triángulo. Ah, con triángulo me doy más alcance, lo cual es bueno. Así que, Yukimura, vamos a matar más gente porque Shingen Takeda tiene delirios de grandeza y está por ahí a su rollo, dando abrazos a la gente de forma indiscriminada y está siendo un poco extraño. Por lo visto ahora promulga hacia el amor y no la guerra Shingen Takeda y ya no es el mismo. Así que tendremos que dar un paso al frente y hacer lo que él no pudo, que es matar a toda esta gente que no sé muy bien qué nos ha hecho, pero tienen una barra roja encima. Así que son nuestros enemigos mortales y representa todo lo que odiamos. Buen trabajo, Yukimura. Un buen héroe no se... No contradice las órdenes de sus superiores. Ahora, oye, no, en serio, Shingen, ¿qué pijo estás? Deja de darle abrazos a la gente. Shingen. Ah, no, ahora has conseguido... Vale, sigue... Ese es tu camino, sigue tus propios objetivos. Ahora cuando... ¡No! ¡Sigue parado! ¡Shingen! ¿Cuál es tu problema? Quiero subir un poco con Yukimura y tal, que es el prota. Está aquí sin nivel ninguno ni nada. Que por cierto, me he dado cuenta que me tira el objeto de ganar más experiencia. Y lo he malgastado súper de la hostia. Pero bien. No, Shingen, en serio, esto es ridículo. Llama al caballo. ¿Qué pasa? ¿Que no quieres correr? Voy a utilizarle un poco. Está ahí encasillado. Hay más gente en la ruta esta ninja de por arriba. Que tal vez habría que matar, pero es que están muy lejos. Y ahora mismo no apetece, tengo mejores cosas que hacer como darle abrazos a este desconocido. No, a ese no. Ese no me cae bien, no tiene nombre, no es nadie. Un estatus ya. Shingen. Eres una persona respetada. Ya eres una persona mayor y tienes que... No puedes pedir menos. Es un tío importante, no te pueden ver con gente de esa calaña. Esa, con este sí, con este está bien. ¿Dónde estás? No corras, que hay abrazos para todos. A ver, quiero una cámara... Antes de que, por cierto, se muera Shingen, quiero una cámara de muerte buena. ¡Tú, muérete con estilo! No, porque no es suficientemente importante para tener cámara de muerte. Yukimura ahora... Ya, Yukimura sí que tiene iniciativa. ¿Otra vez Naotara? No. Esto ya no tiene gracia. Deja de chupar cámara. Que estás aquí todo el rato. No te voy a hacer, ni puñetero caso. Ya tendrás tu historia y ya hablaré de ti en tu historia. Que estás aquí nada más que chupando. Míralo, oye. La caracterización del personaje no... Shingen, Adon... Es que estoy mirando de reojo a Shingen todo el rato. ¿Está yendo otra vez a su rincón? ¡Shingen! ¡No, en serio! ¿Qué tiene este sitio? ¿Por qué te gusta tanto quedarte ahí? Vaya, no sé... Vea por esos. ¡Haz algo! ¡Shingen! A ver si, yo qué sé, la inteligencia artificial se ha roto. Le está dando un yuyu súper grande ahora mismo. Bueno, Shingen, luego te mane... ¡Ah, mira, no! ¡Se está moviendo por fin! ¡Aleluya! ¡Maldita sea! ¡Ahí va siendo mes! Menos mal.
después de todas estas partidas, digo, lo he utilizado demasiado, lo he utilizado más partidas que a nadie. Ahora mismo el miedo escénico, pues ya es una cosa que le puede. Dice, no, están exigiendo demasiado de mí. Y ya digo, soy una de los personajes menos populares de todo el Samurai Warriors en Japón, que es el único sitio que importa. Entonces, ya se ha deprimido. ¿Estaba Naoto Arali hablando otra vez? ¡Wow! Debe estar en la adolescencia, nada más que exigir atención en todo momento. Ah, no, es Inaime. No había visto. Inaime mola. Ya digo, personajes femeninos en este juego que molan bastante, pero lo que es Naotora. Ah, y por cierto, creo que es número 6 o número 9, alguna cosa ridícula en los personajes más populares, o sea, despropósito absoluto. Le han hecho super anime ahí porque sí. Sí. Súper estereotípica. No voy a hablar de Naotora. Me había propuesto, no voy a hablar de Naotora porque no es su historia. Y no es tan relevante. Está de rival y todo eso, pero es que luego, claro, no me quedan cosas para hablar. En su propia historia. Por cierto, a que mola el reskin de los sumos de los otros Samurai Warriors. Ahora son una especie de kabukis extraños, pero básicamente el modelo es el mismo. Y son igual de cabrones. Los puñeteros sumos. Yukimura, estamos matando gente sin sentido, ¿verdad? ¿Por qué no me lo dices antes? Ah, vale. Estaba mirando. Yo es que seguía mirando a Shingen, que pensaba que se había quedado en su rincón otra vez a pensar. Es el rincón de meditar o algo. O se le ha debido caer un euro o alguna cosa y está por ahí todo el rato. Me parece que aquí había vídeos y vengo con el hermano de Yukimura. O sea, con Nobuyuki. Pero ya digo, Yukimura había que matar a un Takasu y solamente me fío de Yukimura, que tiene el poder del protagonista y sabía que no podía perder esa pelea. O sea, es totalmente imposible. Y es el único motivo. Y que no lo he utilizado tampoco todavía y esta partida me parecía la más oportuna. Tenía que ser protagonista y tendría que estar en cámara en todo momento. Y cuando no esté en cámara, la gente tendría que estarse preguntando, ¿dónde está Yukimura? Por cierto, el líder está... Espérate un momento. Que hay... Deja de quedarte un poco de velocidad. Míralo. Ya, con correr. Vamos a ganar un poco de experiencia ahora que va a ser totalmente inútil porque no voy a volver a jugar con este nunca jamás en la vida probablemente. Porque la espicha y esas cosas. Lo cachondo es que no la espicha en la partida, ni le mata a nadie, ni le asesinan, ni nada. El tío a la palma de enfermedad. Tiene los santos cojones de estar en la época donde hay guerras cada 5 minutos. No puede haber un momento sin guerra. Y el tío va, el desgraciado, y se muere naturalmente. Hay que tener los huevos muy grandes. Así que ya digo, no he spoileado nada de que lo vayan a matar en ningún vídeo ni nada, ¿no? Es que el tío muere de forma natural entre partidas. En esta partida está. Y una cosa que no voy a hacer nunca, que me quedo callado en los vídeos. Ahora después va a haber un vídeo que simplemente es una fecha. Que es, ¿ves esta fecha? Después ahí es cuando murió Shingen Takeda. No le hemos puesto ningún vídeo, ni ningún momento dramático, ni emotivo, ni nada. Se muere. El muerto al hoyo, el vivo al bollo. Básicamente. Es un poco absurdo, pero ahora lo veremos por qué. Lo que es a Ieyasu le queda poco de vida. Nada más que llevar la contraria, ¿no? Claro. Nada más que llevar la contraria. Que tienes un nombre que no consigo acordarme nunca jamás por algún motivo. Y encima quieres ser un Johnny vive mucho. Pues no me apetece. Te voy a matar atropellándote. O tal vez, ¿no? Vale, pues espérate, que te den por culo, tú lo has querido. Tú eres importante, tú sí que eres importante. No mates a mi Yukimura. No mates a mi Yukimura. Dame un abrazo. Nobuyuki. Despedido. Me has cortado totalmente. Me ha cortado. Era mi momento de gloria. Era el momento, literalmente la última oportunidad de Shingen para lucirse. Y le has cortado la puñetera juventud impetuosa. No. Era el momento ahí precioso, bonito. Le podíamos haber puesto la música ahí con la cámara lenta, melancólica, porque Shingen se va a morir para siempre. Y has venido nada más que a chupar plano. Nada más que a chupar plano. Mucho afán de protagonismo y ganas de medrar es lo que hay. Demasiado.
de me están ignorando totalmente, están mirándose ahí entre los dos hermanos con la rivalidad innata de pues yo soy más mejor, pues ahí me han puesto el pelo blanco y voy a ganar más fans que la hostia. Ya, pero yo he salido en todos los juegos anteriores y tengo más fans ya de por sí. Pero a todo esto se ha acabado la partida, armas, poderes especiales, movidas, objetos, ¿ves? Más dinero. Y ah, no, espérate un momento, después de esto me callaré, pero luego tengo que luego, la cosa que dije de la cosa y eso. それでは雪村が悲しんじゃうよ。堂々と背負う信行き、死なだれた背中を雪村に見せてはならん。はい。 Esto es. Isingen Takeda murió en 1573. Ni voz de narrador se merece. Podéis hacerlo un poco menos dramático si en este punto pusierais además un efecto de pedos. Isingen Takeda murió en 1573. ¿En cuántos Dynasty Warriors está? ¿En cuántos Dynasty Warriors hay vídeo de Liu San? No, joder. ¿En cuántos Dynasty Warriors está la escena de Liu Bei muriendo en la cama? Casi en la gran mayoría. A partir del 5 en adelante, creo, cuando empezaron a meter a la nueva generación, en todos hay un puñetero vídeo de Liu Bei muriéndose en la cama. Y el otro sujetándole la mano y su puñetera madre. Shingen Takeda no se merece una escena de muerte, ¿no? ¿Por qué no? Las otras veces es que en su historia no podía morir porque era su historia, pero en este Samurai Warriors, que es historia de todo el grupo, podían haberle puesto un videcico o algo, macho. Nada más que recortar. Es un poco el problema que tengo con este Samurai Warriors. Parece un poco el Samurai Warriors un poco más ruseado, que se le ha dado un poco menos de importancia. La historia parece bastante completa, pero la atención a los detalles es lo que falla. Nada, creo que eso es justo el final ya de todo. Ah, no, más gente quiere tener monólogo interno o algo. Vale, hablar. ¿Qué? それは 徳川家康
あの男一人生かすために将も兵もこぞって命を投げ出した恐ろしい男だ。ただの逃げ足の速いタヌキじゃないっすね。奴がこれで終わるとは思えない。倒してみたくならないか。堂々と真正面から。はい。Bueno, nada más. Ya digo, sin Entakeda se ha muerto para siempre. Sin vídeo y sin nada. Ya digo, no es ni spoiler porque no le han dado prácticamente importancia. Un par de diálogos antes, yo que sé, dándole consejos súper útiles, súper importantes probablemente. O a lo mejor de cómo cocinar un pollo, no lo sé. A Nobuyuki y luego lamentándose de que han muerto... Curro Jiménez, también conocido como Shima Sakon con Yukimura y Kunoichi, supongo, porque la expresión en las caras era de no lo sé, a lo mejor los han sustituido por estatuas de piedra o algo, o son marionetas incapaces de tener sentimientos, pero la expresividad no, es que no fuera la mejor, es que no había prácticamente. Entonces, no sé, ya digo, ojalá y la atención a los detalles hubiera sido un poco mejor en este juego. Es lo que le falla ahí, es el puntico ahí que no... Se podían haber molestado un poco en meterle. Ea, bueno, súper positivo soy en la historia de Takeda, por algún motivo. Nada más, el próximo día ya la última partida, que es que no hay más. Nagashino, la historia de Takeda, sin Takeda. Nos vemos entonces. Adiós.